Yo no estoy seguro qué tipo de auditorio iba a tener, así que puse un título muy general, como lo ven aquí, en cuanto a neurociencia de la memoria. Yo estoy interesado en la memoria, pero hablando más globalmente, lo que realmente me interesa y la pregunta fundamental de nuestra relación entre la mente y el cerebro. Y como algunos de ustedes saben, algunos filósofos han debatido sobre este tema. Un filósofo francés, Descartes, y él pensaba que uno no puede comprender la mente humana simplemente haciendo una aplicación científica a esta, o con una metodología científica, mejor dicho. Entonces, su idea es lo que se denomina el dualismo de la mente, cerebro, mente y cuerpo son dos entidades completamente distintas. También filósofos como él pueden tener acceso a la mente, pero desde entonces, muchos científicos, o incluso antes de eso, se ha argumentado que esto tal vez no sea completamente cierto. Entonces hay otra pregunta. Sin embargo, este hombre, Francis Crick, muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Esta es la persona que descubrió en conjunto con James Watson la estructura del ADN de doble hélice. Posteriormente, su carrera, entre otras cosas, publicó este libro. El título de este libro es, como ven aquí, Una hipótesis sorprendente. Se denominó hipótesis porque él intentó en este libro trató de hacer esto de una manera más o menos científica, pero a cualquier modo, lo que él creía está escrito al lado derecho. Usted lo voy a leer, él lo va a leer y yo lo leo en castellano. Usted, sus felicidades, sus tristezas, sus recuerdos y sus ambiciones, recuerdos y sus ambiciones, su sentido de identidad personal y lo que denominamos free will o voluntad son de hecho no más que el comportamiento de una vasta organización de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Esta es una manera extrema de señalar lo que denominamos la comprensión de la mente al estudiar el cerebro con un método científico, crítico, químico. Y como lo dije, no podemos demostrar esto, pero muchos científicos, incluyéndome a mí mismo, creemos que por lo menos no hemos visto el límite de la ciencia en términos de comprender la mente. Así que continuamos tratando de descubrir utilizando métodos científicos naturales para comprender la mente humana. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, yo les dije que mi principal interés, de hecho, en neurociencia, de hecho, es la memoria. La memoria viene de muchas formas distintas. La que probablemente es la más familiar para ustedes es la memoria episódica de las cosas que a uno le ocurrieron. Puede ser muy sencilla, cosas muy pequeñas, o puede ser cosas muy grandes. Ustedes tuvieron un desayuno exquisito en la mañana y como yo les dije que tuvieron desayuno en la mañana, en este momento usted está recordando algunos detalles de su desayuno. Esta es la memoria episódica de los episodios, de las cosas que le han ocurrido a ustedes. Ahora, de una serie de estudios se ha demostrado que parte del cerebro que incluye este par de estructuras de aquí, que se llama el hipocampo, juegan un rol crucial en este tipo de memoria.
De hecho, esto ha sido demostrado en muchas maneras distintas, incluyendo pacientes en humanos y también en modelos animales. Y esta es una imagen de un paciente muy famoso, HM, que recién murió. Pero debido a que él tenía una epilepsia severa, y era relativamente joven, el neurocirujano lo operó, y en esa época, esto fue en los 50, no se sabía que el hipocampo es tan importante para la memoria. Entonces, Scoville, neurocirujano, resecó el hipocampo de ambos costados, el hipocampo y sus cortezas asociadas. Lo resecó sacándolo de ambos costados del hemisferio. He indicado aquí, aquí a izquierda y a la derecha, todo lo que él perdió por cirugía, el hipocampo y sus cortezas asociadas, e incluso la corteza entrorrenal. Y el problema es que rápidamente los miembros de la familia se dieron cuenta de que tenía una amnesia severa y no podía recordar nada de lo que ocurría a su alrededor. En términos de cómo nosotros formamos la memoria, hay una persona llamada Richard Simon, es un alemán, un psicólogo alemán. De hecho, un hombre completamente olvidado en ciencia. Y posteriormente, alguien llamado Daniel Schachter, director del Departamento de Psicología en Harvard, escribió este libro, Ideas Olvidados, Pioneros Dejados de Lado, específicamente Ingram. Y en este libro, él trató de recordar a los científicos, particularmente a los neurocientíficos, lo que este hombre había publicado el año 21, lo que Simon había publicado, un paper alemán, Die Neme. Y él introdujo este concepto de la memoria. Y esto ha sido llamado la teoría de Ingram de la memoria. Vamos a volver a eso. Pero desde entonces, un científico canadiense, Donald Hebb, elaboró esta idea y produjo este concepto, lo que llamamos la plasticidad, particularmente de la sinapsis, de las neuronas, la plasticidad, flexibilidad, la sinapsis, el cambio, la fuerza de la transmisión sináptica es importante para la formación de la memoria. Después de combinar todo esto, voy muy rápido, produjo este tipo de diagrama como una versión moderna, contemporánea, de la teoría de Ingram, de Amon y Hebbs, la teoría de Ingram. Si acaso uno tiene un poquito de memoria, si uno forma un poco de memoria como para el desayuno, para cualquier otra cosa, da lo mismo que lo que probablemente ha ocurrido es que alguna parte en el cerebro, en el caso de la memoria episódica, probablemente cerca del hipocampo, dentro del hipocampo cercano, una población de células indicada aquí en el medio pasa a través de cambios críticos, particularmente, pero no necesariamente sinapsis. Y estas células, que se indica en rojo, entre las azules, muestra aquí que no tienen que estar físicamente ligadas.
Hay redes recurrentes que pueden estar físicamente unidas, pero no es necesario que sea así. Pero estas células han sufrido algunos cambios que duran un periodo determinado de tiempo mientras dure ese recuerdo. Y la característica de estas células es que son activadas cuando el sujeto se encuentra algo que lleva a la formación de una memoria. Activa, sea lo que sea que signifique. Y de ahí, varias cosas ocurren que aparecen enumeradas abajo. Lo que se llama la plasticidad sináptica se lleva a cabo, excitabilidad potenciada de las neuronas enteras, no solamente la sinapsis. En ciertos genes se activan para su expresión un gen inmediato temporal, es transitorio, desaparece. Y después esa activación IEG lleva a activación de otros genes que puede durar más tiempo, activación génica, y después en esta población misma hay plasticidad y la estructura de la parte postsináptica de la célula se altera. A veces se agranda, a veces se contrae. Ese es el concepto de engram, de las células que tienen engram, asociado a la adquisición de la memoria. Sin embargo, esta idea, muchos científicos, neurocientíficos creen esto, pero de hecho, si uno mira en la literatura, no hay una demostración directa de que algo como esto, de hecho, sí ocurra cuando uno forma un recuerdo. Ha sido sumamente difícil de demostrar. Muchas personas han publicado y han dicho, generalmente en revisiones, yo saqué dos de ellas. Este es de Martin y Morris, dice, ¿cómo demostrar las células que llevan este engram? Dice que el último test de cualquier hipótesis en relación a las engramas de memoria debe ser un experimento de imitación en la cual la memoria aparente se genera o se expresa de manera artificial sin la necesidad normal de la experiencia sensorial. Y después van y dicen, en cierto sentido, un experimento así constituiría una demostración práctica del hecho que realmente sí entendemos cómo funciona la memoria. De la misma manera que algunos logros exitosos de la ingeniería validan nuestra hipótesis sobre la naturaleza del mundo físico. Tengo otra manera de decir lo mismo. El químico que encuentra un producto natural de estructura desconocida, generalmente lo que hace un químico es análisis, tratan de averiguar qué molécula es la que está en este compuesto desconocido. Y uno enumera todas las moléculas, los distintos tipos de moléculas, y las cuantifica su proporción, lo que constituye este compuesto desconocido. Eso es lo que se llama química analítica. Eso, dicen ellos, que no basta para saber si ese compuesto realmente está compuesto por aquellos elementos. Lo que uno tiene que hacer, basado en esa información, es crear, sintetizar esa misma sustancia. Y después se prueba para ver si acaso este material creado artificialmente se comporta en todas las formas igual a este material originalmente desconocido. Solamente ahí quedan satisfechos. Es una situación similar aquí en cuanto a la memoria. Y otra persona que básicamente dijo lo mismo, pero de una manera un poquitito más explícita, Jocelyn, joven neurocientífico canadiense, ella dice, un test directo
concepto de la teoría del engrama en la memoria requeriría una marcación específica, identificando y marcando solamente las neuronas involucradas en la formación de la memoria. Y después, posteriormente, volver a generar el recuerdo de esa memoria al reactivar estas neuronas, reactivar únicamente esas neuronas. Ese es un requerimiento para demostrar la teoría del engrama de la memoria. Como les dije, no ha sido fácil hacerlo porque necesitamos algunas tecnologías para hacerlo. Unos 3 años, o 3.5 años atrás, un par de personas en mi laboratorio intentaron, muy ambiciosamente, trataron de ensamblar parte de la tecnología que estaba llegando a estar disponible y trataron de estudiar este tema. Y para poder hacerlo, básicamente, 3 herramientas esenciales o tecnologías fueron combinadas. La primera es un método para marcar las neuronas activadas por el aprendizaje, por la experiencia de aprendizaje. Y para eso, usando un sistema específico, pero para este fin usamos lo que se llama el promotor CFOS. Es uno de los genes que ha sido estudiado ampliamente. El segundo es un método para objetivar esta marcación para la ventana de tiempo relativamente corta de la codificación de la memoria específica viniendo de este estudio específico de la memoria. Y para eso usamos lo que se llama sistema de inducción de doxiciclina. La tecnología ya estaba disponible. Y el tercero, que es importante, es el método para reactivar de manera directa para el recuerdo la activación inicial, y ahora tenemos que reactivar directamente las neuronas específicamente marcadas en lo posteriormente. Y para eso usamos la optogenética, rodopsia de canal, que otra gente ha estudiado, incluyendo Charles. Es algo técnico, pero creo que la técnica es importante para este proyecto. Así que voy a tratar de explicarles un poquitito más para cada una de estas herramientas. Y CFOS, este gen inmediato temprano se había estudiado, si la persona sube, en este caso es un ratón, pasa a través de esta tarea de aprendizaje, lo que se llama condicionamiento de temor contextual, del cual vamos a hablar. Este proceso, este procedimiento para que el animal aprenda a formar una memoria. Se puede usar un promotor de ese gen y conectar otros genes detrás con estos otros genes que no se expresarían como respuesta al procedimiento de aprendizaje. Segundo, es este método para de una ventana restringida de las células adyacentes que tienen el engrama. Para esto se usa el sistema de transactivador de tetraciclina, un ratón transgénico con vectores. Este ratón transgénico, en cual los promotores CFOS impulsan la expresión de otra proteína que se llama la TTA, y el TTA es un factor de transmisión, de transcripción. Eso no le hace nada al ratón, TTA en sí mismo es benigno, pero si ustedes inyectan a este ratón transgénico con un virus que contiene secuencia corta de DNA que se llama PET-OFF, al cual TPA, el factor de transcripción TPA, se puede unir específicamente y activar el gen aguas abajo. En este caso, rodopsina se conjuga con una proteína fluorescente que se llama YFP. Y cuando uno hace eso, uno los inyecta y luego uno obtiene la expresión de el canal de rodopsina en esa área en la cual
en el área del cerebro donde uno tenía el objetivo de la infección por el virus. Y si uno no tiene, en un caso, la tetraciclina o doxiciclina para unirse ahí, o en la dieta o en el agua a beber, uno puede, por lo tanto, marcar las células que se activan por entrenamiento, un entrenamiento aprendido. Solo aquellas células que se activan van a ser marcadas. Sin embargo, uno no quiere activar las células todo el tiempo. ¿Qué quiere hacer uno? Las quiere mantener inactivas hasta que ustedes comiencen el experimento. ¿Qué es lo que se hace entonces? Los ratones nacen, incluso antes de que nazcan, en la madre embarazada le entrega una dieta que contiene doxiciclina o un pariente de la tetraciclina. La doxiciclina en la dieta se va a unir específicamente a este TTA, el transactivador controlado por tetraciclina, y esta proteína combinada va a activar esta otra área y estas células así no serán marcadas, de tal modo que uno puede regular, de tal modo que uno conforma la dieta, ya sea con de doxiciclina on u off, es decir, incorporada en la dieta o no. Y lo que ya mencioné, uno tiene que reactivar esas células después de que son marcadas, y para eso uno utiliza el canal de la rodopsina. Este tiene propiedades muy específicas y aquellas células que expresan esta proteína de membrana pueden ser activadas con la luz de una onda muy específica, que es la onda azul. Técnicamente, combinando estas dos cosas, ¿cuál va a ser el comportamiento? Por ejemplo, uno puede usar distintos tipos de condicionamiento. Utilizamos este en particular. Esto se llama CFC, el condicionamiento en el contexto del miedo para los roedores, en este caso ratones. Este condicionamiento simplemente es la versión de roedores de la famosa condicionamiento clásico de Pavlov, que me imagino que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que se hace? Uno coloca el ratón en una cámara con unas características especiales. Y esto uno lo denomina la cámara con el contexto B, arriba a la derecha. Y ese animal explora unos minutos y ustedes esperan que forme un recuerdo, una memoria de las características de esta cámara. Y luego da un shock eléctrico muy suave en la parte donde está apoyando las patitas la rata, a la izquierda, y esta rata va a saltar. Este contexto le ofrece un estímulo que la rata entiende como algo peligroso, muy peligroso. Entonces, después de eso, se quedan muy quietos. ¿Y por qué se quedan muy quietos? Porque en la naturaleza, se ve también en el laboratorio, los animales que están corriendo por el bosque, cuando se encuentran o ven o sienten que hay un depredador, para disminuir la probabilidad de ser detectado por ese depredador, ¿qué hacen? Se quedan absolutamente quietos. Lo único va a ser un bajo nivel de respiración, y eso se denomina el congelamiento o el comportamiento de congelamiento. Es un comportamiento defensivo que han adquirido los roedores en su evolución. Llevamos esto al laboratorio, entonces hacemos este tratamiento en el día 1 y en el día 2 uno pone el animal de vuelta a la misma cámara donde se le dio el choque en los pies. Y inmediatamente el animal recuerda esto y sabe que este es un mal lugar donde estar. ¿Y qué ocurre? Se congela inmediatamente. Pero si tú pones el animal en otra cámara que sea muy distinta a la primera, y denominamos la cámara del contexto A, que es muy distinta a la del contexto B, el ratón no va a reconocer, no va a tener un recuerdo de que esto le ofrezca algún peligro, y por lo tanto va a seguir explorando y moviéndose. Esto se llama el condicionamiento que va a depender del contexto.
condicionamiento del miedo que dependerá del contexto. Y esta es una forma de memoria episódica, el episodio de haber estado choqueado en un medio ambiente determinado. Y esto ya sabemos a partir de otros estudios que el hipocampo, que se muestra aquí, el hipocampo en ratones, que es bastante más grande que el hipocampo de los humanos en términos relativos, se sabe que es muy importante, es decir, crucial para este tipo de este condicionamiento en el contexto del miedo. Voy a intentar una vez más explicar cómo utilizamos este paradigma, porque es muy importante para mí que ustedes entiendan a partir de los datos que les voy a mostrar. En el condicionamiento, en un contexto del medio, el contexto, las características del contexto que se forma dentro del hipocampo, y eso se sabe. Recuerden que este contexto, este otro contexto, y eso se mantiene la información en el hipocampo, pero el recuerdo de temor que se asocia al shock que se y que produce este miedo, esa memoria está formada en otra área que se va río abajo, que se llama la amígdala. La amígdala vasolateral, VLA. Es decir, hay un condicionamiento del estímulo y un descondicionamiento del estímulo. El condicionamiento del estímulo ocurre aquí en un contexto. El estímulo en contexto y el no condicionado es el choque en el pie. Entonces, demostrado que estos tienen que converger en algún sitio con una ventana temporal menor a 10 milisegundos. ¿Y eso dónde ocurre? Eso ocurre en la amígdala, río abajo o inferior al hipocampo. Entonces, el estímulo directamente va a activar las células receptoras en la VLA o amígdala vasolateral, y esto se van a integrar el estímulo que viene del hipocampo a partir del contexto. Por lo tanto, el engrama contextual se forma en el hipocampo y se va de aquí hasta acá, y luego la información de este engrama contextual va hacia la amígdala vasolateral en forma coincidente con la información del shock que llega directamente a la amígdala sin ninguna estación anterior. Se confluyen y ahí se genera ese tipo de engrama de memoria de temor. En forma subsecuente, si usted coloca al animal solo en una cámara sin dar ningún shock, esto en grama puede causar por sí solo que el animal se congele. En otro intento para identificar las células que llevan o transportan estos engramas, y cambiamos la estrategia experimental mostrada en este diagrama. Comenzamos aquí con... Déjenme ver. Aquí tenemos un animal transgénico, ya les dije que tenemos este promotor CFOS que impulsa la expresión del factor de transactivación controlado por la tetraciclina. Y aquí inyectamos un virus que transporta el canal de rodopsina y con esa proteína fluorescente que tiene esa propiedad. YFP, y se inyecta una parte del hipocampo para meningitis. Y ustedes me pueden preguntar por qué eligió esto. Después voy a responder cuando si me preguntan esa pregunta específica, pero de todas maneras, al giro dentado y la fibra óptica, después analizamos que está indicada por esto y en la parte de la punta de la fibra va a iluminar las células del giro dentado, porque ese es nuestro objetivo, esa área, esa zona. Este es un diagrama, por lo tanto, el procedimiento experimental. Comenzamos con el animal que tiene con doxiciclina en la dieta. Uno no quiere marcar ninguna célula a esta altura. Y después que el ratón ha crecido, usted comienza el experimento.
Por lo tanto, lo hace crecer en el contexto A, donde hay doxiciclina presente, el animal está contento, y un día uno cambia al animal a otra cámara en el contexto B, que es una nueva cámara para ellos. Pero al mismo tiempo que lo cambia de cámara, cambia la dieta removiendo la doxiciclina. Ahora cualquier célula que está activada en esta cámara B, por ejemplo, las que son activadas por el shock, estas van a ser marcadas con el canal de rodopsina. Y después que se hace esto, usted pone de vuelta al animal en el contexto A, que tiene su dieta que contiene doxiciclina, y deja de marcar esas células. Y uno también lo coloca en un contexto A, que es distinto en el contexto B, en el cual se dio un shock. Recuerden que en el otro diagrama les mostré que si el animal está choqueado en el contexto B, un día y al día siguiente usted lo pone en un contexto distinto, el animal no se congela, no está en el contexto asociado al miedo. Es un contexto diferente. Entonces, la gran pregunta es, antes de eso, a ver, la gran pregunta es, las flechas indican de hecho iluminación de las células del giro dentado con los pulsos azules. ¿Podemos reemplazar el contexto natural B con células del engrama del contexto A desactivadas? Esa es la pregunta. ¿Me siguen? Espero que sí. Bien. Normalmente, si nosotros vamos a través de este proceso, colocando al animal primero en un contexto A con doxiciclina, lo choqueamos en el contexto B, nada pasa, si vuelve al contexto A, porque el contexto A no fue el lugar del shock. Así que, pero si usted marca el engrama del contexto A con la canal de rodopsina, ven que estas células van a estar activadas y expresan la rodopsina. Si ustedes vuelven al contexto A, esas células van a estar activadas. Es una activación artificial de células que tienen engrama. ¿Y es esto suficiente para que el animal recuerde esa memoria? Y esto es lo principal, porque si ustedes piensan lo que les estoy diciendo, lo que estamos haciendo, estamos manipulando una población de células en el hipocampo. Es un subgrupo de células en particular, pero nosotros tenemos este entrenamiento con, y al desactivarla, el animal va por un proceso de sistemas motores centrales de tal modo que puede mostrar el comportamiento de congelarse. Ahí termina el experimento. Espero que algunos de ustedes me hayan entendido. Y aquí, antes de mostrar lo siguiente, quiero señalarles, esto se puede explicar de muchas maneras distintas. Tenemos varios tipos de experimentos controlados. Aquí tenemos un ratón experimental que ya describí. Aquí tenemos tres animales en control en las tres tres últimas columnas. Un animal no recibió ningún shock. Pero antes de eso, todos fueron mantenidos en una jaula con doxiciclina, las células no estaban marcadas. Y el control 2 es el control sin shock. Se marca entonces una proporción similar de células. Y este otro es otro ratón que tiene el sesgo que uno está usando, que no tienen canal rodopsina ahí, son en verde, el ratón que no tiene esta canal de rodopsina. Entonces, estos no debieran mostrar un recuerdo de la memoria, no debieran congelarse. Y el experimental es con el shock. Y aquí están los datos de resultados. Ustedes ven que hay muchos datos de condicionamiento que se indican. Quiero que coloquen atención a este panel particular. El animal fue a través de esto en el día 3, este de acá.
Ustedes colocan la cámara con el contexto A, sin luz, y ven el congelamiento y ven que la memoria de congelamiento es muy baja. Luego van hacia la derecha, cambian, giran, ¿cierto? Y el ratón se congela. Luego lo vuelven a la cámara A y básicamente, ¿qué ocurre? El ratón deja de congelarse y luego ustedes vuelven al estado original. Estos son experimentos controlados en los cuales uno no está esperando que la luz vaya a producir un recuerdo. Por lo tanto, no importa si la luz está encendida o no, el ratón no se congela. Entonces, tengo un video donde yo les muestro cómo se comporta, de hecho, el animal. Este video viene en dos partes, la primera y la segunda parte. La primera es el control, en que el animal se mantiene en doxiciclina. La luz se prende y se apaga, pero el animal nunca tuvo la rodopsina de canal y congelamiento. Y cuando la luz se apaga, el animal se mueve, no se congela. Aquí se gira a la derecha y aquí para el animal, se deja de mover. Se congela. Okay, so this is the first part. Esta es la primera parte. Si la luz está apagada, el animal se mueve. Ve la luz aquí que está parpadeando, pero no les importa. Control negativo. La segunda parte. El animal pasó a través del entrenamiento, la luz se apaga. Ahora está prendida. ¿Ven? No se mueve ya. Muy bien. Esta es la conclusión, entonces, de esta parte. He abreviado hartas cosas, pero igual, este es el mensaje. El CFOS del IEG combinado con la optogenética puede marcar las neuronas, en este caso las células de los giros, que se activan durante la codificación de la memoria para manipulación posterior. La reactivación artificial con luz de estas neuronas que portan memoria en grama es suficiente para recordar la memoria, la conducta de la memoria en cuanto al condicionamiento en el contexto del miedo. Y esta es una buena demostración de la teoría de engrama. Creo que me quedan unos 10 minutos, así que quisiera llegar al segundo tema relacionado a esto. Y tiene que ver con la confiabilidad de la memoria, confiabilidad o falta de confiabilidad de ella. Yo no sé cuánto conocen ustedes, pero en el comportamiento diario, prácticamente todo lo que uno hace está orientado por la memoria que tienen almacenada en su cerebro. Uno debería decir tal cosa, tal vez no debería hacerlo, yo debería ir a tal parte o no debería ir, debería comer, no debería comer, todo. Uno está orientado por la información que ha almacenado en su memoria. Y la memoria en general es muy confiable. Sin memoria es muy difícil ser un animal inteligente. Sin embargo, resulta ser, particularmente los seres humanos, que hay una larga historia de estudio de lo que se llama la falsa memoria. Una memoria totalmente falsa. La memoria falsa, en un caso extremo, es así. Usted dice, que alguien me atacó. Alguien lo atacó.
pero esto no podría haber pasado, no hay ninguna posibilidad, porque esa persona tenía una coartada perfecta, pero la persona está convencida. No es que no tenga duda, sino que está convencida de que esa persona lo atacó. Y esto pasa. Y este es un problema real en el entorno legal. La memoria puede ser sumamente poco confiable y esto ha sido demostrado solamente en los humanos hasta ahora. No hay buenos modelos animales buenos para lo que se llama memoria falsa. Entonces, la memoria falsa, la hipótesis que pusimos a prueba con un ratón, es si la memoria falsa puede ser creada por una asociación de experiencias recordadas, experiencias vividas antes. Recordar esa experiencia en la mente con eventos externos concurrentes, distintos. Porque uno está asociando dos cosas en su cerebro con lo que está ocurriendo ahora. Hay dos cosas que nunca habían estado juntas antes y se están considerando como si fuera la misma. La gravedad de este problema se puede ilustrar con esta diapositiva. Cuando se hizo un test de ADN, cuando se introdujo en el entorno legal, después de unos años, hubo una investigación. Hubo la siguiente investigación. 251 personas que habían estado en cárcel por delitos graves, encarcelados durante muchos años. Pero la evidencia venía básicamente de testigos o de testimonio de las víctimas, más que evidencia crítica. Entre esos casos, al ser sometido a test de ADN, comparando el ADN de esa persona y el ADN que se había mantenido de la escena del crimen, resultó ser que 75% de los casos no calzaba la secuencia del ADN. O sea, de hecho, eran personas inocentes. Así que ese es el grado del problema que se asocia a la falta de confiabilidad de la memoria humana. Como les dije, sin embargo, la falsa memoria en los humanos ha sido estudiada solo mirando a las personas. Personas que parecen tener memoria falsa, los pone una resonancia funcional y ve qué pasa, qué parte del cerebro se eleva, se enciende, pero es el hipocampo. Pero es hasta ahí nomás que uno puede llegar, pero no hay modelos animales. Entonces queríamos ver, aprovechándonos de esta capacidad de identificar las células portadoras de engrama para memoria episódica, memoria de eventos, queríamos ver si podíamos crear una falsa memoria en el ratón. Para explorar el mecanismo de la falsa memoria a nivel del engrama de memoria, utilizando el paradigma del condicionamiento del temor en el contexto de temor, condicionamiento contexto de temor. Lo repito, el primer día se expone el animal al contexto A. El día 2 se le da el shock del pie en el contexto B. Y el tercer día se prueba la memoria que se expresa en contexto B, pero no en el contexto A. Ese es el antecedente. Ahora diseñamos el experimento en la parte de abajo de la diapositiva. El día 1 se expone el animal al contexto A en condiciones sin doxiciclina para poder marcar la célula con la rodopsina en el contexto A, el engrama de memoria contexto A. Se marca. Día 2 se coloca el animal en el contexto B en condición con doxiciclina, o sea, ya no hay más marcación, y se le da el shock al pie. Pero al mismo tiempo se activa el contexto A con las células que portan engrama al dar esta luz azul, se da al mismo tiempo que el shock.
Entonces se puede imaginar posiblemente que hay dos aquí, la natural, la cámara B, y el CIS-CS. Y en la cámara B y en la cámara A artificialmente activada. La pregunta aquí, si la memoria de temor del contexto A se puede formar en esta condición, a pesar del hecho que no hubo una exposición simultánea al contexto A y el shock en el pie. Es el shock del pie se hizo en B, no en A. Así que esa es la pregunta. Obviamente el hecho que yo esté hablando sobre esto sugiere que podemos formar esta memoria falsa. Es complicado, los datos son complicados, pero ténganme paciencia. Lo que se muestra aquí abajo es el programa. Cada alfabeto, cada letra indica un día en particular. Y el verde claro indica que la dieta tiene doxiciclina. No hay marcación ahí. Aquí solamente en el contexto A, el engrama al contexto A, se marcan las células específicas con engrama. Y el shock se da en B. Y la luz se entrega. Y el test se hace en A. C está ahí como control negativo. Aquí podemos ver que hay tres tipos de ratones tratados en paralelo. El primero es uno real, azul. Y esta es la marcación de congelado en contexto A. Esa es memoria falsa porque el animal jamás recibió shock en A. Sin embargo, ustedes ven el importante nivel de congelamiento. Y esto es específico contexto A debido a ese nivel de congelamiento en el nivel C. Eso es. Uno puede preguntar, ¿qué hay de la memoria genuina? ¿Podemos formar una memoria para contexto B? Porque ahí recibió el shock. La respuesta es sí. Si pone el animal, le hacen más ensayos en B, después de ensayarlo en A, ahí sí se tiene el congelamiento. No entrar en el detalle, pero igual ambos forman una memoria genuina que coexiste en este paradigma. Hay evidencia, de la cual no voy a entrar, que estas dos memorias compiten entre sí. Una se vuelve más fuerte que la otra, y así, y viceversa. Lo importante que les quiero mostrar es esto aquí. Si ustedes miran arriba, dice memoria falsa, es una memoria real. Esta declaración aparentemente contradictoria tiene un significado, y el punto es que el animal pasa a través de estos test en A y en B, se coloca el animal en una cámara completamente distinta, contexto B, que es muy distinto de A, B o C. La pregunta es, si ponemos un B, no se congela. El D, porque jamás se asoció el shock. Si coloca la luz, sin embargo, y activa el contexto del engrama en memoria falsa, en D se congela el animal también. Esa es la primera parte de mi charla. Ahí uno puede desactivar la memoria al marcar las células y después dando una luz y activando la rodopsina. Así que este es un problema. La memoria falsa y la memoria genuina, de hecho, se basan en algo muy similar. Tal vez el mecanismo cerebral es idéntico. Y es por eso que las personas que tienen esta memoria loca de cosas que jamás les pasaron, de hecho, ellos sienten como que sí les pasó. Hay mucho trabajo por hacer para ver qué parámetros podrán detectar si la memoria es falsa o no. Pero hay que hacer aún mucho más trabajo. Esto es solamente para mostrar que a nivel celular, aguas abajo el giro dentado,
ocurre una cosa muy parecida. Podemos ver la activación del área aguas abajo, después que el animal forma una memoria genuina y una falsa. Y podemos ver aquí casi la misma proporción de las células del giro dentado aguas abajo se activan por estas expresiones CFOS. Así que esta es la conclusión y yo no creo que necesite leer esto. Yo creo que ustedes ya tienen la idea, pero quiero pasar unos 5 minutos hablando de unas interrogantes. La gente puede preguntar si este estudio con ratones tiene alguna relevancia para la falsa memoria en los humanos. Yo no sé la respuesta. Y la gente no sabe si los animales forman de manera natural las falsas memorias, tal como aparentemente hacen los seres humanos. Sin embargo, yo quisiera especular que hay algún tipo de situación como la que yo les describí para los ratones que de hecho ocurre, por lo menos alguna forma de falsa memoria. Y como les dije antes, cuando uno está haciendo algo ahora, uno está registrando, al mismo tiempo está recordando algo que ocurrió antes. Y algo pasa con esta memoria de recuerdo y ustedes pueden, bajo ciertas condiciones, asociar lo que están registrando en su mente ahora con algún evento anterior. Les doy un ejemplo muy hipotético. Aquí, los niños son muy impresionantes, se impresionan fácilmente. Y una charla, perdón, Childs hizo una charla muy elocuente esta mañana. Pero esto es solo una hipótesis lo que les voy a decir como ejemplo. En la tarde, le estoy dando una charla, ¿cierto? Estoy casi terminando. Pero para algunos de ustedes, mi charla fue tan aburrida. Supongamos que es así. No les han impresionado en absoluto. Y mientras están escuchando mi charla, ¿qué están haciendo? Se están acordando este maravilloso mensaje que les dio Child. ¿Ok? Asumamos ahora que va a ocurrir un gran terremoto aquí. Digamos que en el mundo el terremoto de Chile de 1940 y tanto, y unos años después, Charles, unos años después, alguien hace la siguiente pregunta. La persona aquí que está muy impresionada por Charles, en cuanto a la charla que él presentó mientras escuchaban la mía, y le pregunta a la persona, ¿qué estaba haciendo usted cuando ocurrió ese gran terremoto? Y él o ella va a decir, yo estaba escuchando la charla de Charles que estaba muy que era muy impresionante. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación aquí, la que hemos creado en los ratones, y no me sorprende que algo así pueda estar sucediendo. Por supuesto que es un ejemplo extremo, no quiero pasar más tiempo en eso, pero no puedo detenerme en decirle una historia muy famosa de una mujer norteamericana en Texas, vivía en Texas. Tenía un show de televisión famoso que veía semanalmente. Y la persona que estaba encargada de este show era un psiquiatra bastante conocido. Ella estaba mirando el programa un día determinado y repentinamente se metió repentinamente un hombre en su departamento y la atacó. ¿Ok? Posteriormente, para los investigadores, ella señala que es el doctor de la televisión el que la había atacado. Y ella
Él tenía una cuarta, por supuesto, porque él estaba en un estudio en Manhattan cuando ella señaló esto. Entonces, se le dijo a esta mujer, no puede ser este señor, porque él tenía esta coartada absoluta, pero ella no decía que era algo distinto, estaba convencida que él lo había atacado. De algún modo, no sabemos cómo, que lo que causó que ella sintió realmente que había tenido esa experiencia, pensó que era una realidad, un recuerdo real. Vamos a aprender sobre la memoria falsa e idealmente los estudios en animales van a ayudar a comprender cuáles son las condiciones que generan memorias falsas en comparación a otras memorias. Antes de terminar, quisiera decir algo acerca de la ciencia en Chile. Yo fui muy estimulado por las charlas de esta mañana. Es maravilloso que tienen un líder como el de esta mañana que considera que el senador que consideró que las ciencias básicas son fundamentales. Pero recuerden que hay muy pocos lugares en los cuales realmente las ciencias básicas han generado tecnologías que han cambiado la sociedad y medicina. Tal vez esta es una pequeña muestra. Si, por ejemplo, la diabetes insulino dependiente es muy importante, sabemos que es un problema mayor. Esto fue hecho por aquellas personas que estudiaban las células de Langerhans en el páncreas. Un estudio muy básico, la penicilina, los antibióticos. Esto fue hecho por varias personas que estaban estudiando el metabolismo de los hongos. Incluso la estructura de doble hélice del ADN con Watson y Crick, cuando eso fue anunciado, nadie pensaba que esto podía tener ninguna relación con la economía, por ejemplo. Okay, pero de hecho fue la base para las enzimas de restricción y para la invención de la tecnología de DNA recombinante, que sin la cual no tendríamos las aplicaciones médicas actuales. Es decir, investigación básica, esta es mía, así que me la voy a saltar. La siguiente investigación básica fue el estudio de una droga muy buena. Esto también fue hecho por Brown y Goldstein, quienes estaban estudiando simplemente el metabolismo del colesterol con una investigación muy básica. Y esto dio origen a las estatinas. Y finalmente, lo más reciente es la reprogramación de células maduras para hacerse pluripotenciales. Yo no sé si ustedes han escuchado las charlas de la mañana, pero inicialmente era el estudio muy básico de cambiar el fenotipo o la habilidad de las células a diferenciarse a otros tipos de células o volver de un estado diferenciado a un estado pluripotencial. Y sin esto, no ha generado tantas aplicaciones aún, pero con certeza sí lo va a hacer. Simplemente quisiera decir que los líderes de Chile y otros países que ahora tienen los recursos suficientes debieran enfatizar la relevancia de la investigación básica con recursos gubernamentales, porque esto toma tiempo, cuesta dinero, es difícil de realizar en los sectores privados. Y yo también quisiera agregar que combinado con el apoyo de la investigación básica, hay un apoyo para la educación, en particular para la educación superior, educación e investigación. De ese modo, que el gobierno dé fondos para esto, ahí se debe invertir el dinero. La ciencia es un poder, el poder de una nación. Y con eso me quiero detener.
bueno, muchas. Thank you so much. Thank you very much for your presentation. Hay un micrófono que están golpeando. When you spoke, no pude no recordarme de Freud cuando hablaba que la fantasía ya tenía igual potencia. Well, you can translate. Que la fantasía tenía la misma potencia que la realidad dentro. Dentro del cerebro. Freud, en 1930. Fantasy has the same power as reality. Is that the question? Where is the question? So, can you mention the question? Like, Atención. Sí. I'm not sure if I can understand. Perdón, dos cosas. Sí, para Freud en 1930. Bueno, no. Yeah, I can hear now. I can hear now. Yeah. Sí, para Freud, la fantasía llamada en ese momento tenía exactamente el mismo efecto ya en las zonas de asociación que el recuerdo vivido en lo real. Primero. Segundo, doctor, la aplicación de las memorias falsas está muy relacionado ya con la neuroplasticidad desde la vida intrauterina, ya a través del vínculo amoroso, con metilación, desmetilación, ya de los precursores de receptores de glucocorticoides, ya o metilación o desmetilación desde los precursores, los transportadores de serotonina. Lo veo absolutamente aplicado a ello y eso implica, de alguna manera, prevención. Porque, por supuesto, que el vínculo amoroso tiene que ver con los factores tróficos de neurocerebrales. Okay. Entonces creo que se puede hacer el experimento. Still going. Esto sigue sucediendo. Quiero decirle eso, que esto sigue sucediendo. Bien. Mi respuesta es muy breve. You have to turn it off, doctor. Que alguien le apague el receptor al doctor. Yes. Bueno, tenemos que responder esa pregunta. Mi respuesta es muy breve. Para la segunda pregunta no sé nada al respecto de, pero para la primera, con la fantasía tiene un efecto similar, como algo que ocurrió o percibió en forma real. Esta es una pregunta muy interesante para mí. Yo no sé lo que yo le digo ahora va a responder esa pregunta directamente. Porque no sé si le respondo directamente, voy a cambiar a una pregunta que pueda responder. Y esa es la siguiente pregunta. La memoria falsa en los humanos, usted la puede llamar fantasía si quiere. La pregunta es por qué el ser humano está hecho para tener esta loca memoria falsa o fantasía. Y las personas que crean este tipo de recuerdo falso no se ven patógenos, digamos, no están enfermos. Entonces, ¿es algo esto evolutivo desde el punto de vista de formar una memoria falsa? Y esto se relaciona a la siguiente pregunta. ¿Tienen los animales una memoria falsa natural
no forzada, como la que describí en los experimentos, sino una natural. ¿Inventan alguna memoria falsa en forma natural? No sabemos la respuesta, pero tengo una especulación al respecto. Se relaciona a una realidad falsa, y creo que una posibilidad aquí para que los seres humanos creen esta memoria falsa, y esto es especulación, es el intercambio, o es como el contrapeso de que nosotros somos animales creativos con tanta imaginación, en otras palabras, en el cerebro humano. Más allá de responder a lo que está ocurriendo en el medio ambiente que nos rodea, hay una respuesta a estímulos en el mundo externo. ¿Cómo sabemos? Tenemos una habilidad tremenda de pensar que lo que pasó en el pasado y combinar con cosas nuevas y tener una idea nueva llamada idea. Ustedes saben, si ustedes miran a un animal, aparentemente no hacen música, no hacen arte los animales tampoco. No creo que haya animales abogados o políticos, tal vez algunos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los seres humanos somos animales muy imaginativos. Y por un lado tenemos esto fantástico que se llama civilización. Somos una especie interesante. Pero ¿cuál es la pérdida de esto? O tendemos a teñir ciertas cosas o a unir ciertas cosas que en forma natural no están relacionadas. Un ejemplo del niño es Charles, es uno de esos. Y pienso yo, por lo tanto, que en el ser humano, en una fantasía, me parece que es algo muy bueno, muy maravilloso. La realidad de una memoria falsa, de hecho, está sugiriendo, basándose en el hecho que los mecanismos subyacentes son muy similares a la memoria real o genuina, uno podría argumentar que la fantasía y la realidad son gatilladas en la misma área común del cerebro. Eso es todo lo que podría decir. Yo tengo una pregunta altamente relacionada a eso. ¿Piensa usted que podemos formar memorias falsas en base a cosas sobre las cuales soñamos? O dream. Sueños. Muy bien. ¿Sabe que la gente? Hay mucha gente estudiando sueños, cómo formamos los sueños. Y los sueños se ven como una recreación de lo que uno experimenta cuando está despierto. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Hay gente que piensa que es así. Yo no sé si eso uno lo llamaría memoria falsa. Creo que tenemos la capacidad de distinguir lo que uno experimenta en el sueño y lo que uno experimenta durante el periodo de vigilia, la mayoría de las veces, al menos. ¿No cree usted? Uno sabe que eso fue un sueño, que eso no fue lo que realmente le sucedió a usted. Así que en general parece que tenemos la probabilidad de diferenciar. Creo que en ese sentido, lo que usted ve en el sueño y el tipo de memoria falsa que describo son distintas. Porque el tipo de falsa memoria que describo, la gente está realmente convencida de que eso sucedió en realidad. No sé dónde está la diferencia. Pero un mecanismo que se ve para los sueños es una consolidación de un recuerdo a través de la repetición, de la estimulación de una serie de sinapsis, sin input externo, sin mecanismo externo. Rápida pregunta, primero que nada.
Gracias por esa fantástica presentación, increíble de hecho. El modelo que usted nos mostró, estoy segura que tiene un tremendo potencial. ¿Podrá usted realmente avanzar e identificar los verdaderos componentes? Estoy pensando en términos del mecanismo de la memoria y cómo este modelo le puede ayudar a identificar las partes y componentes. Solo quiero asegurarme, porque hay periodistas acá, no estamos tratando de implantar la memoria al cerebro humano, no estamos haciendo algo así. Nos interesa saber qué parámetros, qué condiciones promoverían la memoria falsa versus la memoria genuina. Les dije, nuestros sistemas, ambas memorias coexisten. Entonces, dependiendo de cómo se estimule, con luz, por ejemplo, cuán fuertemente, qué frecuencia, podemos manipular la extensión relativa de las memorias falsas y genuinas. Eso es un ejemplo. Sería bueno si pudiéramos encontrar otra área del cerebro que esté involucrado en la memoria falsa en contra de la memoria genuina. Pero esto es un área de la cual todavía no sabemos mucho, pero queremos hacer trabajo en base en ratón, no en seres humanos. Muchas gracias, Susumu.